Lo más rancio, lo más añejo de la derecha poblana está ahí, en la Coparmex. La expresión quizá no sea gratuita. Incluso habrá quien la considere con fundamento, puesto que en algunos años hubo cierta complicidad con el Partido Acción Nacional. La derecha de la derecha, dijo el gobernador Miguel Barbosa el 13 de enero, personalizando el ataque contra el sindicato de patronos fundado en 1929 por el industrial regiomontano Luis Quesada, en consecuencia del artículo 123 de la Constitución del que depende la Ley Federal del Trabajo. A gritos son muy machotes, aseveró en su mañanera el gobernador, cuando le preguntaron sobre el comunicado de la Coparmex de un día antes sobre el problema de la seguridad pública en Puebla. ¿Hay rompimiento entre Coparmex Puebla y el gobierno del estado? No puede afirmarse que algo se rompe cuando nunca ha estado unido. Más bien habría que plantear que los socios de la Coparmex están fijando posturas que no le agradan al gobernador y este a su vez reacciona, cual su estilo, frontalmente. Nada nuevo. Hubo tiempos en que esto era lo cotidiano y hubo manifestaciones, desplegados y paros patronales. Así que, más que espantarse, hay que ir tomando asiento y ponerse cómodo, pues el pleito va para largo y alcanzará seguramente los carriles de la sucesión gubernamental. La opinión pública tendrá algo que decir, habrá posturas que fijar. Y seguramente los daños colaterales los sufrirá el gobierno municipal y algunos de sus integrantes. Para nadie es un secreto que la Coparmex Puebla y el Consejo Coordinador Empresarial, organismo que no quiso decir el gobernador, fueron colaboracionistas del gobierno de Moreno Valle. Se unieron con él para sacar al PRI de casa Aguayo. Muchos nombres y apellidos se repiten en las directivas o dirigencias del partido. Y quizá ese sea el error cometido que hoy están pagando actores que han entrado a la escena sin haber participado en el pasado. Luis Mora, por ejemplo, fue presidente de Coparmex y luego funcionario público municipal y uno de los más aguerridos que gritaron cuando el encuentro entre la nueva dirigencia de Coparmex y el gobernador Barbosa por el caso de la Universidad de las Américas Puebla, primer round de la pelea. Luis Regordosa fue uno de los principales personajes en impulsar los encuentros en favor de la candidatura de Moreno Valle y después se apostó por Luis Ernesto Derbez en el caso de la Universidad de las Américas Puebla. Carlos Montiel Solana fue presidente de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial y ahora es el coordinador de regidores de Eduardo Rivera Pérez. Está claro que para el análisis del gobernador, algunos organismos empresariales se han convertido en formadores de cuadros en favor de Acción Nacional y que es un común denominador criticar las acciones de la 4T poblana. Hubo tiempos en que los dirigentes de los organismos tuvieron una estrecha relación con los gobernadores emanados del PRI, Guillermo Jiménez Morales o Manuel Bartlett, por lo menos 3 años, y Melquiades Morales Flores. Y por supuesto, Rafael Moreno Valle, nacido en el PRI y convertido pragmáticamente al PAN cuando Mario Marín incumplió los acuerdos. Es claro que Piña Olaya y Luis Miguel Barbosa se acercan más a los hombres del dinero como Rafael Posada Cueto o Rubén Contreras. Visto el escenario así, no hay rompimiento, no hubo unidad nunca, más bien marcadas diferencias ideológicas que se prolongarán y se intensificarán en la medida en que se acerquen las definiciones de candidatos. Mientras tanto, Barbosa seguirá sacando facturas, o por lo menos así me lo parece. Señores, buenos días. Aquí estamos en este 17 de enero, un día muy especial para las personas que tienen mascotas, los que se dedican a la protección de los animales. Hoy es el día de San Antonio Abad, que es el protector de los animales. Antes se acostumbraba a llevar a las mascotas, perros y gatos principalmente, a la iglesia de San Antonio, ahí por el barrio de San Antonio, precisamente en la 28 Poniente,
a bendecirlos, bendecían a las mascotas. Y hoy también es el cumpleaños de un personaje que en las caricaturas de ayer domingo, por lo menos las de Calderón, le dedica un buen espacio. Un personaje que se hizo famoso por muchas frases muy ocurrentes. Hay quien lo compara con el de hoy, con el presidente de hoy. Arriba y adelante, las frases aquellas famosas. El tercer mundo, quería ser el líder del tercer mundo y el secretario general de las Naciones Unidas y no sé qué tantos rollos. Luis Echeverría Álvarez, que puso de moda, entre otras cosas, la guayabera. La guayabera se usaba, sí, pero no en la política. Y el cartón que subió ayer el diario Reforma, me parece que es digno de presentarlo, si es que no lo vieron, al maestro con cariño por Calderón, una nueva esperanza. La culpa es de los emisarios del pasado, así decía el expresidente don Luis Echeverría Álvarez, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. La economía se maneja desde los pinos, desarrollo compartido. Los países ricos se aprovechan de los países pobres. Jóvenes fascistas, jóvenes del coro, cuando visitó la UNAM, no intervención en los asuntos de otros países, amistad con todos, pero principalmente con algunos sí, con otros no. Riquillos sacadólares, malos mexicanos, traidores a la patria. Respeto irrestricto a la libertad de prensa, el caso del diario de Excelsior, se acordarán, Julio Scherer, etcétera. Vivan los países del tercer mundo. Único candidato, habló el pueblo, López Portillo, ahí está la pipa, ¿no? Que en aquellas épocas fumaba pipa el secretario de Hacienda. El petróleo es el futuro de México, jugarse el futuro a los dados. Y finalmente dice, mañana Luis Echeverría cumple 100 años. Y le cantan las mañanitas un personaje que se parece curiosamente al presidente López Obrador. Y volver, volver, volver. Y le contesta el que cumple los 100 años, arriba y adelante. Mis mejores deseos para que los festeje en compañía de sus más fieles discípulos. Y el pastel no es un pastel. Bueno, sí es un pastel, pero es un pastel, dirían los españoles, de mierda o de caca o de popó, dirían los niños. Es tremendo el cartón de Calderón en relación a este tema. Y hoy cumple, efectivamente, 100 años el expresidente Luis Echeverría Álvarez, el más longevo de la historia de México. Doy los buenos días a don José Manuel Rodoreda, don Humberto Marco, Humberto Aguilar Coronado, nos acabamos de enterar que se llama Marco, y al doctor Luis Ignacio Arbezú. A las 8:15, dentro de 5 minutos, se conectará Rubén Furlong, presidente de la Coparmex Puebla, a quien invité a participar, pues debido a los temillas que hay por ahí, ¿no?, de seguridad y de la economía y todas estas cosas. Pero bueno, por donde ustedes quieran iniciar mientras me hago mi café. ¡Órale! El doctor Arbezú, que es el que más lejos está. ¿Más lejos de qué o de quién, mi querido Beto? De Luis Echeverría. Fíjate que es interesante esto de los hijos de Echeverría. Yo no sé si ustedes sabían, pero el acta de nacimiento de Mariester Zuno, la esposa de Echeverría, se encuentra firmada con 3 testigos. Los 3 testigos fueron 3 expresidentes de México. Eran Obregón, Obregón, Carranza y Cárdenas. Fíjate qué curioso, ¿no? Realmente el poder era de Echeverría. ¿Qué curioso o qué muestra más fehaciente de la mafia del poder? Claro, claro. O sea, lo que yo siempre había sostenido era que el delfín no era Echeverría, sino Mariester. Y precisamente por eso una de las cosas bien interesantes es que es de los expresidentes que siempre respetó a su esposa, ¿no? Nunca lo... Y curiosamente su sexenio fue además donde, ¿se acuerdan ustedes? Una liga comunista secuestró precisamente a su suegro, ¿no?
Entonces, la manera como Echeverría gobernaba era muy, muy peculiar, ¿no? Y efectivamente hay algunos paralelos con el actual presidente. Este punto, sobre todo de los aspectos a nivel de internacionalización, él fue el que creó precisamente el movimiento de los países llamados del tercer mundo, porque antes eran movimientos países no alineados. Y no fue un movimiento que naciera por él, sino que Naciones Unidas se dio precisamente ante el problema de la Guerra Fría. Y empezó con un discurso que dio el primer ministro inglés en África, y además fue lo que abrió las puertas a las transformaciones que finalmente van a ser el cambio de Sudáfrica. Es bien interesante. Y curiosamente, la posición del tercermundista no era un mundo de tercera, ¿no? Que había quien viajaba en primera, en tren, en segunda y en tercera. Entonces era una vía diferente, una vía alternativa. Y una vía en la que incluso había un modelo económico distinto. Creo que se llamaba había económico. Un modelo que desarrolló un economista chileno, que se llamaba la tercera vía, ¿se acuerdan? Sí, pero eso fue muy posterior, Jesús. ¿Eso fue después? Sí, claro, claro. Eso fue muy, muy posterior, fue casi en los 90s. No, lo que estamos platicando, estamos hablando de los años 70, principios de los años 70, ¿no? En el cual ni siquiera se llamaba la tercera vía, pero en concreto era eso. Y se llamó así el movimiento de los países no alineados, que después lo manejó como el tercer mundo. Y era precisamente hablar el modelo económico, lo comento porque se refleja precisamente en la legislación administrativa y presupuestal de nuestro país en este momento, es el de la economía mixta, porque se manejaban los dos modelos en la Guerra Fría, ¿no? Por un lado, un modelo liberal totalmente de mercado que manejaba el occidente o este lado del muro, ¿no? Del otro lado del muro, una economía totalmente planificada y controlada, dirigida en ese entonces por la URSS y los países satélites, ¿no? Entonces, tenía una opción en la cual había mercado, pero el Estado mantenía una cierta rectoría. Y este otro concepto, que por ejemplo ahora con lo que está manejando, sobre todo las últimas discusiones sobre lo de la CFE y esto que está pasando del problema energético, el problema no es que qué porcentaje participan particulares o privados en la economía, sino creo que los dos pueden participar. El gran problema no es ese, el problema es ¿Quién es el que lleva el rectorado del Estado, el rectorado de las entidades federativas, el rectorado de los municipios? Creo que debe ser la autoridad en esos tres niveles. Y eso es a lo mejor. A ver, el cartón de Calderón ilustra o pretende ilustrar la íntima relación ideológica que hay entre el presidente de hoy día y el presidente centenario. ¿Ustedes ven similitudes? ¿Creen que es un buen alumno? Yo creo que los dos se manifestaron siempre de izquierda, hay un punto igual, pero en los demás aspectos creo que hay diferencias sustantivas. Y además tiene que haberlas, no hay una copia del pasado. Yo no creo en eso. Normalmente cuando hacemos un análisis así casi nunca acertamos. Vean lo que pasó, por ejemplo, cuando empezaba el sexenio, que se decía, esto va a ser igual que Nicaragua, igual que Venezuela. Normalmente está bien, es un problema de la mercadotecnia política, es un problema del golpe. Y estamos peor. Podemos estar peor, indiscutiblemente, yo estoy totalmente de acuerdo, podemos estar peor, por supuesto, ¿no? Pero no va a ser lo mismo, ¿no? Siempre hay. Ah, bueno. Bueno, déjenme dar los buenos días a Rubén Furlong, que ya se conectó, él es presidente de Coparmex. El año pasado hicimos una entrevista después de que tomó posesión, y pues yo pienso que la Coparmex tiene puntos de vista importantes, por eso es que lo he invitado. Habrá quien no lo vea de esta misma forma, pero pues este es un programa que pretende oír a todos los puntos de vista, y especialmente los puntos de vista que son críticos, que no son colaboracionistas, vamos a decirlo así, para ir ubicando más o menos las tendencias. Gracias, Rubén, por estar con nosotros, muy amable, bienvenido. Gracias a ti, Jesús, por la invitación, estoy muy contento de estar con ustedes. Bueno, estábamos hablando de los 100 años del presidente Echeverría, del expresidente ya, y de la similitud. Preguntaba yo si le encuentran algún parecido a la forma de gobernar arriba y adelante
con el pueblo bueno y sabio, o lo que diga mi dedito, o el detente del Sagrado Corazón de Jesús. Tú eres joven, no te tocó la época en la que fue presidente Luis Echeverría. A mí sí me tocó, yo empezaba a trabajar en el periodismo y era impresionante las giras presidenciales porque eran, primero, la seguridad personal de Echeverría era impresionante, impresionante, no podías acercarte a él. Y luego las maratónicas sesiones de 5, 6, 8 horas sin pararse de la mesa, sin ir al baño, y las comidas con agua de Jamaica y de horchata, porque para él los vinos y esas cosas, nada de nada. Entonces, hay quien compara Calderón ayer en su cartón, que lo puse hace un instante, en el Reforma, compara la forma de ser de Luis Echeverría con la de López Obrador. ¿Tú cómo la ves, Rubén? Bueno, definitivamente, yo ya había nacido, obviamente. Ya había nacido, nací en el 69, tengo 52 años. Me acuerdo muy vagamente. No, ahora lo que te puedo decir es que más que ese tipo de comportamientos que los puedo leer y puedo entender las referencias y todo, quizás tiene más que ver con el tipo de política que se hace, con la visión un poco del Estado como controlador de prácticamente todo, del control de la economía que se está tratando de buscar. Yo creo que eso es lo que nos hace regresar que hace que la mente regrese a esa época. Yo no tengo tantas referencias tan claras ni situaciones tan concretas, pero pareciera que todo este tipo de decisiones, esta manera de hacer las cosas, esta manera de dirigir el país o de enfocar la dirección del país, pareciera que va hacia allá, ¿no? El populismo. En aquella época se decía eso y aparecían algunos desplegados y algunos volantes en las calles donde decían candil de la calle y oscuridad de tu casa. Así se definía en aquella época el comportamiento de la presencia en otros países, en otros asuntos, con el tercer mundo, el populismo. Don Humberto, Marco Humberto Aguilar Coronado, diputado federal, tú ya habías nacido, ya estabas en activo. Sí, yo quisiera ser igual de joven que el presidente de Coparmex, pero no, yo nací en el 63. Ya había nacido y fue ciertamente, fíjate, yo estaba pues estudiando cuando Luis Echeverría llegó a ser presidente, pues tenía 13 años, estaba en secundaria, y ciertamente muchas de las cosas que pasaban ahí me motivaron a entrar a estudiar política muchos años después. Rechacé siempre la forma autoritaria de gobierno por parte de Luis Echeverría. El populismo más bien se dio con López Portillo, pero ciertamente la mano dura de Luis Echeverría inclinaba su gobierno hacia una izquierda que México no conocía, hacia unos acuerdos internacionales poco conocidos en nuestro país, poco experimentados, y por supuesto que pues con un estilo muy particular de gobernar, que me parece es la inspiración del señor que hoy nos gobierna. Tú sí le ves similitud. Por supuesto, y muchas. Yo lo he dicho en varias ocasiones, hasta en tribuna lo he dicho. Este estilo de gobernar recuerda precisamente ese discurso ya hoy en desuso de los años 70, en donde gobernó precisamente Luis Echeverría. Creo que en desuso, en Nicaragua es el mismo. Sí, en Venezuela se vuelve al pasado, en Chile ahora también van para allá. Entonces, en desuso. Bueno, a mí me parece que no es un discurso de actualidad. Ciertamente no responde ya a las necesidades de nuestro país y se pues está quedando claro, ¿no? Evidentemente, si Luis Echeverría viviera políticamente hablando, seguramente estaría aplaudiendo como foca la decisión. ¿Y no crees que viva políticamente? Dice no, que ya que se le va la onda, que no está muy consciente, pero yo creo que ya no. Acuérdense que Luis Echeverría era soportado también políticamente por las logias masónicas en el pasado. ¿Qué es eso de las logias masónicas? ¿Nos podrías explicar eso? Sí, por supuesto que sí. Hay varios libros. Es algo que yo no entiendo.
Eres experto. Ayer leí que se cumplía no sé cuántos años de la iniciación en el rito nacional del presidente Benito Juárez. Venía la fecha y el lugar y todo en las efemérides. Yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Todavía se usa eso? Yo creo que ya no, me parece que ya no, pero en ese entonces sí era hasta aceptado públicamente decir que pues el presidente... Era requisito sine qua non para ser presidente, miembro del gabinete o gobernador de un estado. Así es, pertenecer a una de las pertenecer logias. A una logia. Exactamente, pero ahora ya no, digo, a mí me parece que ya, así como han desaparecido ciertos mitos en Puebla, me parece que a nivel nacional también. Híjole, ya estás entrando en la aldea, déjame oír a José Manuel. Y después, si quieren, aterrizamos algo de la aldea para que el maestro José Ojeda tenga tema. José Manuel, tú ya habías nacido ya, que creo que tú estuviste en el hospital cuando nació Echeverría, porque... No, sí, ya estaba yo estudiando. Pues ya había terminado la carrera en esa época. Fíjate, ya habías terminado la carrera, ¿no? Hombre, qué bárbaro. En los finales de Echeverría. Sí, de hecho, fue un gobierno populista igual que el actual. O sea, en ese aspecto es innegable. Su tendencia a la izquierda espanta, desde luego, igual que está espantando actualmente la tendencia actual. O sea, no, en esos aspectos sí son muy, muy parecidos. La diferencia que yo diría es que el Echeverría no buscaba tanto el apoyo, o sea, tanto el beneficiar a los pobres y al pueblo en general, cosa que está haciendo el actual presidente, que está precisamente, es una política muy marcada el actual presidente, pero sí son muy, muy, muy marcadas, O sea, el control absoluto. O sea, después de que veníamos de un gobierno de Díaz Ordaz, que era el absoluto control, aquí todavía se marcó más en el caso de Echeverría, precisamente. Y se marcó más el folclor mexicano con su mujer. No nos olvidemos. O sea, ¿estás hablando de hoy o estás hablando? Es que ya no, me hice no, no. Bueno, yo me estás preguntando y te digo que... Pero lo que estás diciendo es lo que está pasando. Pues sí, bueno, yo todavía no veo tanto el folclor. Que salga con las Adelitas. Oye, o las palomas. Lo que pasa es que ya te acostumbraste. en los viajes de barco, ¿no? Ya te acostumbraste. Y con el agua de Jamaica. Lo ves raro. El agua de Jamaica sí sigue siendo. Eso sí. Hombre, sigue siendo. Y el agua de chía, la hierba mágica de sí, Tabasco y Chiapas. O sea, viendo la caricatura, sí hay mucha similitud en muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo con eso de controlar... El agua de chaya, no de chía. Bueno, es sí, ya no me acuerdo porque nunca me invitaron. El agua de chaya. Pero sí, es muy, muy parecido en muchos aspectos, ¿eh? Excepto en la parte de los apoyos directos. Pero la confrontación con el sector privado es similar. Es así, marcadísima. Pues aquí tuvimos en Puebla precisamente algún caso posterior al... ¡Ay, qué bueno que lo citaste! ¿No? Gerardo Pellico. A la aldea. Gerardo Pellico, en paz descanse y de la gloria de Dios. Buen amigo, un buen hombre, Gerardo. Pues era presidente de la Coparmex. Sí. Y López Portillo se le fue encima con la mitad del filete de ahí en el club de golf Mayorazgo, en una cena que sirvió Paquito Allegue. Y bueno, las anécdotas cada uno, si alguien está vivo, bueno, yo sí estuve ahí todavía, pero ya muchos ya se murieron de los que estuvieron ahí. Pero ahorita le entramos. Pepe Ojeda, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. ¿En qué parte del mundo te encuentras? Porque esa es una biblioteca que no conocemos. No, es la misma de siempre. Ah, entonces le vas cambiando el ángulo para que se vea. Está bien. ¿Encuentras algún parecido o te merece un comentario los 100 años de Luis Echeverría Álvarez? Me parece interesante. La reflexión que hizo José Manuel, vamos a la provocación. Oh. Me parece que no hay muchas añoranzas.
Como hay muchas añoranzas al pasado, hay muchas añoranzas al sexenio inmediato anterior, a los sexenios inmediatos anteriores, y también a lo que pasaba en ese entonces con Luis Echeverría. Y hay muchas añoranzas porque en muchos de los casos pues había ciertas comodidades, había ciertas premisas que en política pues les daban cierta libertad para los propósitos tanto partidistas como gremio, como desde la lógica individual. Había muchos señales, estaba cargado de simbolismos, estaba cargado de escenarios donde si te formabas, si te alineabas, pues seguramente tenías beneficios tangibles, medibles, cuantificables. Pero no solamente con Luis Echeverría, sino en los sexenios inmediatos anteriores, pues, ¿sí? Y me parece que esas añoranzas por eso generan cierta rispidez. Por eso se refiere en muchos de los casos como si lo que con Luis Echeverría se vivió, o como lo que se vivió con Calderón, o que lo que se vivió con Peña, tuviéramos esas posibilidades de que regresen en el presente. Me parece que no necesariamente, ¿sí? Y me parece que más que similitudes, me parece que hay ciertos referentes que el presidente utiliza o ha estado utilizando. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que la lógica es, en cierto sentido, que se rompió con el modelo, con la estructura formal del modelo económico en que habían transitado los últimos sexenios. Y lo que hizo Luis Echeverría, como que pareciera que esa fórmula es la que está aplicando López Obrador. Es decir, de voltear a ver, por como lo hizo en su modelo de los países del tercer mundo y que se volvió un hitazo, y además con todos los programas de desarrollo social que implementó Luis Echeverría, que tampoco es que estuviera mal, ¿no? Pero lo que necesitaba pues era legitimarse, ¿no? Lo que necesitaba Luis Echeverría en su momento era encontrar el control del poder tener en todos los rincones del país, pues jalar otra vez las estructuras y jalar las riendas para poder tener ese liderazgo, porque justo venía pues de todo el 68 y todo el tema de la crisis social que se estaba viviendo en torno otra vez a las instituciones, ¿no? Es decir, las instituciones estaban dejando de tener credibilidad y movimientos sociales muy fuertes de profesionistas, de estudiantes, de obreros, es decir, el país estaba complejo. ¿Qué hizo Luis Echeverría? Pues apostarle a esta palabra que utilizó José Manuel, del populismo, ¿no? Pero también sería interesante cómo entender ese populismo. Y eso es, ese es el, es, ese es como conceptualmente, esa es la parte más compleja, ¿no? Sí, el doctor Arbezú nos explicaba algo sobre eso. Yo creo que cada uno, según la época que le haya tocado vivir y los libros que haya tenido a la mano, el grado académico, definirá el populismo de alguna forma y quizá haya un común denominador. A mí lo que me parece que es similar son las actitudes, las respuestas. Yo escucho a López Obrador y automáticamente me acuerdo de las respuestas que daba Luis Echeverría. Un tanto sin sustentos académicos, sino el autoritarismo. Ay, perdón, la voz presidencial, ¿no? Sí, incluso... Perdón, tío, yo me aguanté 17 minutos que estás hablando. Hoy yo soy el Rodoreda de Pepe Ojeda. ¿Se acuerdan de Mariano Piña Olaya? Sí, ¿se acuerdan? De Porfirio Muñoz Ledo. No, de Mariano Piña Olaya. Sí, gobernador, ¿saben que fue gobernador? Sí. Cuando oyen hablar al de hoy, ¿no les recuerda a Piña Olaya?
Fíjate que un detalle interesante de esto. Nadie le entra al tema, me encantan ustedes. No, no, no. Ahorita que hable el doctor, le entramos. Ni el adelante, panista doctor. Se atreve a hablar. Mira, un detalle de esto es que es cuando nace la UPAEP. Claro. Como pequeño detalle, o sea. En el 73, fíjate la diferencia. Nada más que no era gobernador Piña Olaya, no, era gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill. Que acababa de pedir licencia a Rafael Moreno Valle. Y que le va a costar la chamba haber dejado parte de esto, la creación de la UPAEP. O sea, ¿por qué surge precisamente una visión muy fuerte que solamente los estudiantes estaba precisamente inyectada desde el gobierno? Y empieza con la bronca entre el derecho y las otras áreas. Echeverría, dentro del rencor, del resentimiento que él tenía por lo que había pasado en la UNAM, hizo apoderarse de las universidades. Ahora, fíjate, pasa este detalle. Segundo detalle. Todavía está vivo Carlos Talavera, que nos podría contar algunas historias. Es cuando se muere Garzazada. Cuando asesinan a Garzazada. Por favor, di las cosas como son. No se muere, lo asesinan. Sí, el asesinato de Garzazada es muy complejo. Jesús Manuel. Dígame usted, señor. De hecho, ¿gobernó Mariano Piña Olaya o gobernó el hermano de Jiménez Morales? Porque Piña Olaya se le vio muy poco. Yo no estoy autorizado a revelar información confidencial. Es más una pregunta, ¿no? Porque una pregunta con tirabuzón. Acciones. Pero me parece que también es interesante. No lo sé, yo un día me senté con don Alberto, que por cierto está ahora ya muy resentido de salud, ya no está muy, muy consciente, ya, pues, la edad, ¿no? Es obvio. Me senté con él una semana, 10 días antes de que me dijeran adiós en la HR. Nunca me preguntan de eso, pues el día que quieran se los cuento. Y me dice, don Alberto, me lleva ahí un rollo, una botella de XO que jamás me tomé, ni la abrí, ni nada. Digo, es que está envenenada, man. Digo, te regalé una botella de XO, de Génesis XO, que era carísimo en aquellas épocas. Hoy día sigue siendo caro, pero ya nadie lo ve. Y me dice, oye, pues, tú dijiste, escribiste, porque tenía una columna en el Heraldo, escribiste que la Universidad de la Sierra, que era la Universidad de don Alberto, había pedido un crédito con su amigo, su compadre, Alberto Vargas Bolaños Cacho, que era el director de lo que era en aquella época el Banco Internacional. Y don Alberto me puso sobre la mesa papeles y escrituras y ranchos y demás cosas. Y yo, pues, era amigo de Alberto Vargas Bolaños Cacho. Éramos cómplices de tertulias en torno del vino. Y pues al Beto se le pasaban las copas y te contaba cosas. Y entonces yo por eso me enteré de que habían pedido el crédito y que habían alterado los montos de los avalúos de un rancho para poder conseguir la lana, etcétera. Y eso le molestó a don Alberto muchísimo, man. A los 10 días me dieron las gracias. Piña Olaya me recibió después al día siguiente y yo le fui a dar las gracias a Piña Olaya de que me hubiera dejado vivo. Pero bueno, son otras historias. A ver, ya voy armando más o menos el tema para aterrizarlo en la aldea. Los enfrentamientos, se habla, Beto quizá nos pueda dar una óptica bajo la ciencia política y de militancia. ¿Los empresarios militan en partidos políticos? Hubo una época en que el cuarto sector del PRI era el sector de la iniciativa privada y hubo empresarios como Rodolfo Budib Jr., pues fue diputado federal y representaba una corriente de los empresarios. En el PAN también hay, ya se fue Beto, en el PAN también hay empresarios, ya regresó, fue a pedir línea, ya regresó. Estaban ladrando las perrotas. Ah, bueno. Digo, hay casos de presidentes de consejos coordinadores de cámaras que han sido, bueno, Luis Paredes pues fue presidente de la Canaco, así de simple, y hay muchos, Luis Mora y Carlos Solana y pues hay muchos. No, Carlos Solana no. Carlos Montiel Solana, perdón. El Alzheimer ya me está pegando también a mí. Carlos Montiel Solana, Calit Solana es otro tipo. Es un personaje al estilo Gerardo Pellico, así. Muy buen tipo, muy derecho. Pero estas relaciones entre los empresarios y la política
generan complicidades o generan enemistades. Y muchos se alarmaron ahora con la versión del día 13 de enero de la mañanera de nuestro gobernador, que se refirió, personificó en la Coparmex el ataque. Y dije, chiva, la Coparmex nació en 1929, man. ¿21 o 29? Tiene 97 años, hay que hacer la cuenta. Bueno, en los 20, los 20 del siglo pasado, y nace inspirada por un señor que se llamaba Luis Sada, de Monterrey, porque el artículo 123 que crea la Ley Federal del Trabajo permite la creación de sindicatos. Y entonces el señor Sada les dice, hay que hacer un sindicato de patronos. Y de ahí viene la Coparmex. Fíjate nada más la historia, ¿no? O sea, es un tema laboral. Sí. Pero bueno, ¿por qué se están dando las cosas que se están dando? ¿Por qué revivir viejos asuntos? ¿Por qué levantar polvos de viejos lodos? ¿Por qué no pensar en construir juntos la estabilidad de un estado, México o Puebla, en función de trabajar juntos y jalar para el mismo lado y no andarse metiendo el pie? Mira, yo creo que este es un proceso natural de simpatías hacia partidos políticos. En el PAN hemos vivido diferentes etapas en donde dirigentes empresariales se han sumado a las filas del Partido Acción Nacional. Quizá el más representativo sea Manuel Cloutier, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y antes me parece que había sido presidente nacional también de Coparmex. Pero junto con él llegaron muchos empresarios que en su momento se les conoció como los bárbaros del norte, ustedes lo recordarán, en donde se identificaba a Pancho Barrio, donde se identificaba a Fernando Canales Clarion, José Luis Cuandró, de Monterrey, Ernesto, que a la postre fue el primer gobernador emanado de las filas del Partido Nacional. Y aquí en Puebla, bueno, hay que hacer una diferencia. Hay, digamos, exdirigentes empresariales que se suman a las filas del Partido Acción Nacional y hay exdirigentes empresariales que han querido controlar las decisiones del Partido Acción Nacional. Son dos cosas completamente distintas. ¿Podrías poner nombres y apellidos para más o menos ubicarnos? No, bueno, pues aquí en Puebla hubo mucho tiempo que se hablaba de la injerencia de muchos que fueron dirigentes empresariales, ¿no? Está muy claro. Pues algún dueño de un hotel, etcétera, etcétera. Digo, ¿de un hotel de paso o de un hotel? De un hotel. Yo no conozco. Pero ¿por qué no decimos nombres? O sea, acá quienes han estado cerca del ejercicio del poder en la iniciativa privada organizada, estructurada, pues, ¿Alfredo Sandoval? ¿A él te refieres? Me refiero a Alfredo Sandoval. ¿A Jorge Espina? Sí. ¿A Toño Sánchez? Toño Sánchez se sumó al partido. ¿A José Manuel Rodoreda? No, José Manuel nunca lo vi yo tratando de dirigir tras bambalinas. Sí, José Manuel. No, yo fui un crítico de ese aspecto. Fui crítico en mi época. Pero pagaste los platos rotos de tu antecesor. Porque yo decía, y mira, y muchas veces yo lo dije, a ver, pues que Jorge Espina sea el candidato del PAN a la presidencia municipal, hombre. No, Toño es el que quería y ya ves, le fue mal, man. Mira, yo creo que lo que pasa es que hay quien sí se ha aprovechado de los organismos empresariales para hacer política partidista, no lo podemos negar. Hay, ya se dieron los nombres de todos los que han brincado. El problema es la visión que tiene la autoridad y la... la huella que le pone al organismo y que ya es difícil de quitársela. Yo, cuando fui presidente del CCE, no me pude quitar para nada el concepto de FUA o Yunque, cuando en mi vida estuve en esos organismos.
pero el señor gobernador de esa época me traía marcado. ¿Por qué? Porque el anterior... ¿Quién era el gobernador? Manuel Bartlett. Pero qué raro, porque don Manuel nunca te ubicaba en esos grupos. Ah, claro que sí, me ubicaba ahí. Y me lo marcaba y me lo decía en las reuniones. Es que usted, no, ¿sí? te lo decía para que tú dijeras que no eras y te desligaras de eso. Pero esa es una historia muy bonita, fíjate. Toda la vida lo hice, José Manuel, toda la vida se lo dije. Pero es una historia muy bonita. ¿Por qué Bartlett desarrolló tanto odio contra esos grupos? Barbosa manifiesta el mismo odio, pero las raíces son totalmente diferentes. Por eso, el problema es que estigmaticen al organismo y eso, al dirigente con una corriente. Y eso es lo que hace la autoridad. Eso, me parece bien eso. A ver, sirva de premisa para el comentario de Rubén Furlong, por favor. Permíteme un segundo. Cuando yo fui presidente del CCE, había más presidentes de organismos empresariales afines al PRI que al PAN. Y a ver, Rubén, tú que estás viviendo en carne propia ahorita. Ahorita Rubén está viviendo lo que yo viví, heredando exactamente, la herencia. Exactamente. Y tenemos que tratar de quitar esas cosas. Para que el maestro Ojeda ya quiera hablar también. Déjenme escuchar el punto de vista de nuestro invitado. No sean groseros. El Pepe de Ojeda se conectó tarde. A ver, Rubén, por favor, un comentario de esto que has oído. Andamos diciendo tonterías. Ajá. El único que tiene autoridad moral para hablar de esto es José Manuel, porque él ya fue presidente de organismos en la iniciativa privada y le tocó vivir en carne propia muchos de estos asuntos. Y yo lo viví desde el PAN también. Y bueno, Beto lo vivió desde el PAN, y Luis Ignacio lo vivió desde la academia. Y el Caimán nunca fue... Y yo armaba los... los expedientes. A ver, vamos a escuchar a Rubén, por favor. Mira, yo pienso, evidentemente Coparmex es un sindicato patronal, pero también tiene una actividad política. El chiste está en que la actividad política sea partidista. Como bien lo decía Humberto, en Coparmex hay empresarios con todo tipo de tendencias políticas, con afinidad hacia los distintos partidos. A final de cuentas, el interés principal de Coparmex es la defensa de las condiciones para emprender y para poder desarrollar las empresas. Ese es el origen de todo, y evidentemente este tipo de condiciones tiene que ver con la política. Yo personalmente creo que debemos de concentrarnos en este tipo de política partidista. Tenemos que tener actuación, tenemos que actuar con los diferentes, diferentes áreas o diferentes niveles de gobierno, de manera que podamos ir encontrando los caminos que nos permitan conseguir unas mejores condiciones. En el proceso hay tropezones, hay desencuentros, hay raspones, pero al final creo que es posible que podamos seguirnos entendiendo de alguna manera tarde o temprano. De lo demás, de la historia, yo también coincido con ustedes. O sea, creo que a final de cuentas, en el momento en que alguna organización, alguna persona, le asignan un sello, le asignan una característica, pareciera que independientemente de si es cierto o no, la va a tener que llevar toda su vida. Yo creo que lo que nos dicen ahora nosotros, de si somos de la derecha, más derecha, basta con ver un poco quiénes integran a la Coparmex. Se van a dar cuenta que hay un poco de todos. Si revisan un poco los postulados actuales de Coparmex, entendemos la razón por la que nacimos en ese momento en que había unas condiciones o se estaban creando un modelo de interacción entre la clase trabajadora y la clase empresarial. Era necesario la creación de un sindicato. Con los años esto ha cambiado. Cada vez estamos más conscientes de que vamos en el mismo barco todos, de que necesitamos encontrar estrategias, políticas, acciones en las que todos estemos en el camino. Si ustedes ven los postulados de Coparmex actualmente, el objetivo es tomar decisiones y acciones donde la persona sea el centro de todo lo que hacemos. Y muchas de las empresas que están afiliadas a Coparmex están enfocándose así. Yo creo que ha ido cambiando, pero el estigma, el sello, la marca va a quedar ahí. Y cada vez que salimos con un tema que pudiera ser polémico o que no gusta a cualquier autoridad, porque estamos igual acá. Recientemente platicaba con Pepe Medina y me decía, pues mira, ustedes tienen esta situación aquí, Morelos tienen otra, otro estado tiene otra. O sea, realmente es algo que pasa en casi todo el país y que ha pasado casi todo el tiempo. Cuando hay un,
tema que no gusta o cuando es necesario crear algo de polémica, siempre el sector privado, la iniciativa privada es un buen sparring, ¿no? Yo a veces pienso que tiene que ver más con eso que con desencuentros reales de origen, sino más bien es una necesidad de tener un sparring un poco sí. A modo, a veces pienso. Cuando se refiere el gobernador a que él habla con los hombres del dinero, no está hablando de los presidentes de Canacintra, de Canaco, de la Cámara Textil, ¿no? Se refiere a hablar con el dueño de la Vista, ¿no? Que es muy amigo de la secretaria de Economía. Se refiere a la charla con los 100 de Rubén Contreras, famosos por los negocios que hicieron en los sexenios pasados con gobernadores priistas. Hay fotos, hay textos, hay investigaciones, hay muchas cosas, hombre. Diría el clásico, síguele la huella al dinero. La Coparmex, según la versión oficial, no representa a los empresarios. Y ahí es donde a mí me da curiosidad, porque históricamente la Coparmex ha sido el sindicato de los patronos. Históricamente, sí. No hay otro. Sí, y actualmente, en Coparmex tenemos afiliadas 36,000 empresas a nivel nacional, desde la más grande hasta las más pequeñas. Entonces, sí hay representación. Nunca hemos dicho que representamos a toda la iniciativa privada. Claro que no. La iniciativa privada es plural. Hay muchos más. Hay otros organismos. Sí creo que la Coparmex es quizás el organismo más robusto, más potente a nivel nacional, por la historia que tiene, por la tradición, por su estructura, por sus valores, sus principios. Pueden estar de acuerdo con ellos o no, pero los tiene. Y el número de empresas afiliadas. Y aquí en Puebla tenemos alrededor de 650 empresas afiliadas, y de todas, desde la más grande hasta las más pequeñas. Entonces, creo que tenemos una representación importante. También es cierto que nuestra composición tiene que ver mucho con la composición del sector empresarial a nivel nacional, en donde el 90-95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Coparmex es un fiel reflejo de lo que es la iniciativa privada en el país. El mayor porcentaje de nuestras empresas son chicas, pequeñas y medianas, porque así funciona el país, porque así funciona nuestra economía. Y son también los mayores generadores de empleos, las chicas pequeñas y medianas empresas. Creo que sí hay esa representatividad. Está más que demostrado. Y que no son todas las empresas, por supuesto. Que no son todos los empresarios, por supuesto. Pero creo que es una parte importante y que siempre es valioso escuchar la opinión que tiene. Nosotros tratamos de tener una opinión generalmente moderada, una opinión respetuosa, pero directa, firme, de lo que creemos que debemos hacer. No nos gusta tampoco engancharnos en nada. Creemos que Puebla tiene muchísimas cosas o muchísimos pendientes más grandes. El tema de la reactivación económica nos importa mucho la atracción de nuevas inversiones, que las condiciones que hay en el Estado sean las adecuadas para que pueda desarrollarse la empresa. Creemos que esos son verdaderamente los temas importantes y tratamos de concentrarnos en ellos. Y el de la seguridad pública. Sí, y fíjate que curiosamente... Que parece ser que ese es el puntito que ha molestado, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que... A ver cómo lo ven ustedes. El tema de la seguridad pública, yo lo he dicho en varias ocasiones, de acuerdo a información que tenemos con organismos independientes, es que no vamos tan mal en seguridad pública. Tenemos indicadores que han ido mejorando. Claro, estamos en un país donde el tema de la seguridad pública es gravísimo, donde estamos contra la pared prácticamente todo el tiempo. Lee la columna de Riva Palacio de hoy sobre Susana Harp. Ajá, no le leo. Ahorita la... Es un trancazo tremendo contra la complicidad de los políticos de Oaxaca con el crimen organizado. Ah, me la mandaron en la mañana. Ni siquiera nosotros tocamos el tema. Lo que nos brincó un poco a nosotros, o a mí en lo particular, fue la relación que se hizo en algún momento sobre si habíamos aportado o no a la seguridad y si teníamos derecho o no a exigir seguridad pública porque pagábamos impuestos. Ese fue un poco el tema, pero yo en la carta que publiqué lo aclaré. Cuando hay que reconocerlo, reconocemos, y en seguridad pública ha habido avances. También reconozco que si nos pudiéramos sentar a platicar y a coordinarnos y ver qué podemos sumar adicionalmente,
lo podemos hacer. Creo que la seguridad es un tema que nos compete a todos y todos tenemos que poner lo que nos toca desde nuestra trinchera y si es necesario un poco más, pero hay que coordinarnos porque esto es un problema que nos puede, o sea, que nos ha rebasado, que históricamente nos tiene, o sea, no es cuestión ni siquiera de este gobierno. Llevamos ya mucho tiempo complicados con este tema. Creo que es importante que ya nos pongamos de acuerdo, que en temas de seguridad dejemos la política a un lado y nos centremos a buscar estrategias que verdaderamente hagan una diferencia. Entonces, yo creo que no fue el tema de la seguridad en particular, al menos desde mi parte, y tampoco es un tema que me parezca demasiado importante. Una vez aclarado el punto, nosotros ya estamos ahorita pensando en el tema de la reforma eléctrica, que vienen ya los parlamentos abiertos, estamos pensando en el tema de la reactivación, tenemos temas como educación dual y otras cosas. Ese tema creo que desde mi perspectiva y desde mi posición ya está aclarado. Creo que levantó más polvo del que debió haber levantado, pero bueno, es parte de este momento que vivimos, pero vamos a seguir hacia adelante. En menos de un mes van dos enfrentamientos fuertes. Sí, no, o sí. Mira, yo creo que este fue más fuerte. Tomaste posesión. Le pegaron ahí el asunto. Y ahora de nuevo. Y como que se repiten los escenarios en relación a los temas. A mí me gustaría, no sé, que la Coparmex Puebla o la Nacional hiciera un juicio a los expresidentes que han provocado o que han dejado estas herencias malditas y les dieran las gracias y dijeran, oye, tú no representas a la Coparmex. Ya no. Que te limpien el panorama, te limpien el terreno, porque este muchacho Treviño y el otro y el Mora y demás, pues son los que han... No, creo que cada uno tiene su manera de hacer las cosas y de proponer. A final de cuentas, creo que Coparmex se rige con base en sus principios, sus valores. Hay modos de hacer las cosas, modos de o formas personales. Sí, quizá las formas que usaron son las que dejan. Mira, yo tengo la premisa, y con el doctor Arbesú y con Pepe lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando tú gobiernas con el resentimiento, guardas las facturas, traes ahí las facturas. El método de Virgilio se le llamaba, ¿no, doctor? El resentimiento de Virgilio, que era el emperador que tenía un resentimiento tal que mandó matar y mandó a desaparecer a todo el mundo que no había estado con él. Y esto no es bueno para nadie, ni para el que gobierna, ni para los gobernados, ni para los que intentan que el camino se reconstruya más o menos. Pero es que cuando tú das pasos en el pasado, no tú, quienes estuvieron antes, dieron pasos en favor de proyectos políticos locales y presidenciales, se pasan las facturas. Y eso es algo que los organismos debían cuidar. Dígame usted, señor Rodoreda, porque ya... Sí, no, que yo estoy de acuerdo contigo en eso. Humberto se va a ir ya en un instante. Y la autoridad debe saber que no es lo mismo Juan que Pedro. Claro. Y ese es el problema. Claro. Que la autoridad quiere tratar a Juan como se trató con Pedro, porque Pedro fue un grosero, ¿no? Entonces yo voy a ser grosero con él. Espérate tantito, estás hablando con otra persona. Estás hablando con un representante de un organismo. Y lo que tienes que ver es la actuación del organismo, no de las personas que dirigen o no dirigen el organismo. Y lo que tienes que trabajar es en función del objetivo del organismo. ¿Cuál es el objetivo del organismo? Y si te están haciendo propuestas correctas, tu autoridad debes de tomarlas en cuenta. Pero no te vayas por las personas. El asunto es que se considera la persona y no se considera el organismo. Es una de las cosas que tienen que entender la autoridad y que tienen que entender también los organismos, para que ellos mismos, si ven en su gente, ven que el presidente se está saliendo un poco de orden, pues llamarle un poco a la atención, no públicamente, pero poner, oye, te estás saliendo de aquí, o trata las cosas en otra forma. Pero lo único que se está buscando con esos pleitos que se traen desde ya de buen rato, es que se acaba con la comunicación, y es la diferencia entre las autoridades actuales y las autoridades anteriores. El pleito de Coparmex
con el José López Portillo, no terminó con la comunicación. Siguieron teniendo comunicación y siguieron trabajando juntos. Entonces, eso es lo que deben de entender las autoridades, por un lado, y también los miembros de los organismos, también verlos, para hacerles ver a sus presidentes las cosas como son. Pero no, no personalizar las cosas. Ahorita Rubén está sufriendo la personalización que están haciendo con el presidente anterior. Cuando ya el presidente anterior ya no está. Ya con quien está hablando es con otra gente. Sí, nada más que ahora, como hace paellas. Y no invita al gobernador, pues. Bueno, Beto, todavía estás ahí para que digas las últimas palabras. Marco Humberto. No, ya se fue. No, me escribió que a las 9 tenía que irse, pero de pronto se levantó y se fue. Marco Humberto. Está recogiendo los papeles para llevárselos. A estar comiéndose un tamal ahí. Tiene desayuno rápido. A ver, Pepe Ojeda, breve y sustancioso, por favor. Pues rápido, nada más. Me parece que sumar nada más valdría la pena caracterizar a la Coparmex. A mí me parece que lo que dice hace un rato José Manuel, a mí me parece que debe ser en la vitrina pública, y usted más que es pro transparencia, no hablar en lo oscurito, sino en la esfera de lo público, y me parece que hablar fuerte hacia el gobierno no es malo. Me parece que la Coparmex, y en esa lógica quería caracterizarla, la Coparmex es claro que es un grupo de interés, pero también es claro que es un grupo de presión. Y un grupo de presión que también es necesario en una sociedad como la que vivimos. No podemos pensar que un grupo tan importante, un sector tan importante de nuestra sociedad y nuestra sociedad poblana, pues esté en silencio, pues esté maniatado. Pero ¿por qué calificas a la Coparmex como un grupo de presión? Digo, eso primero es un grupo de interés, pero también debe ser un grupo de presión. Porque si algo en este sector no les parece, o en la sociedad hay una voz que deba de hacerse sentir, pues claramente se debe devolver un grupo de presión. Y me parece que... A ver, ¿y si le quitas lo de presión por defensa? No, es que... defensa de los derechos humanos, defensa de la verdad, defensa del... No, pero para caracterizarlo desde la lógica de la ciencia política, pues tendríamos que entenderlo como un grupo de presión. Espérame, porque Beto ya se va. Espérame, Beto, Marco Humberto, ya. Es que hoy me enteré que se llamaba Marco, es increíble después de tantos años. Tantas boletas que quedar, por favor, último comentario. Corazón, no sabías por quién votar. Ya le cortaron el sonido. Tu sonido. El sonido. Yo creo que la Coparmex ha cumplido una función muy importante de aportación, pero también de crítica. Yo creo que la voz de los dirigentes empresariales debe seguirse escuchando de manera fuerte, de manera clara, porque en mucho tiempo se les acusó a los dirigentes empresariales de estar sometidos al poder. Y me parece que eso tampoco ayuda ni a la clase empresarial, ni mucho menos a la actividad política. Creo que es válido que dirigentes empresariales o asociados a los organismos empresariales den el salto y participen en política a través de un partido político, cualquiera que este sea. Es válido, no tiene por qué ser criticable. Yo también he conocido a muchos dirigentes y asociados más inclinados en el pasado al PRI que al PAN. Sin embargo, en el PAN era muchísima más nota porque otorgaban candidaturas directamente y muchas veces sin pasar por el tamiz de la competencia interna, ¿no? Ahí está un Jorge Osejo, por ejemplo, aquí en Puebla, que fue directamente postulado candidato a la presidencia municipal y después ya asumió la militancia partidista. Yo celebro, la verdad, que los organismos empresariales vuelvan a tener voz fuerte, en este caso, en el caso de Rubén, en la Coparmex. Yo he platicado con Taiko Alarcón, también le he dicho que deben de fortalecer más
su discurso político, de crítica hacia los partidos, si se quiere, de crítica al gobierno, pero también de aportación. Yo esperaría, por ejemplo, que se pronunciaran en el caso de la barbaridad que propuso Marcelo Ebrard, ¿no? Que todos los activos de la Fundación Banamex pasen a manos del gobierno. Pues es una verdadera locura. Pues que, ahora ya, pues si ya les partieron el alma prácticamente a todas las fundaciones que eran susceptibles de ser donatarias, bajándoles la cantidad de dinero en la que pueden ser donatarias, pues ahora quedarse con ese tipo de cosas. No hay que olvidar también que un tema en Puebla que tenemos fuerte es también por los recursos que tiene la Fundación Jenkins, ¿no? Que tenía. Pero en fin, yo la verdad es que me da mucho gusto saludar a Rubén. Bienvenido, Rubén. Así estamos cada 8 días. Este es el programa de sí, se pone muy bueno. Y bueno, pues los dejo. Tengo una reunión ahorita a las 9:15 de la mañana. Pero pues, muy bien, pues mucha suerte, Marco. Digo, perdón, Beto Aguilar. En la muleta dice el tigre. Adiós. El tigre. Adiós. El tigre, el zarpazo del tigre. Así se debía llamar esta colaboración. Doctor Arbesú. Fíjate que esto que estaba señalando ahorita el maestro Ojeda, es cierto, a veces la connotación de grupo de presión se ve como algo negativo. Sin embargo, no es así. En el análisis lo que se ve son los diferentes grupos que impactan en las decisiones del Estado. Por eso están presionando. Y tienen que presionar. El problema es cómo presionan y en qué sentido. Y regresamos al problema también de la representatividad, que es la gran dificultad que tiene ahorita el sistema democrático representativo en México, que pasa también en los cuerpos intermedios. Es decir, cuando la representatividad se abarca o se ocupa de sus agremiados, ¿no? O está buscando también el interés de un cierto grupo dentro de los agremiados o de ciertas personas, ¿no? Pues creo que el gran reto ahorita, precisamente, lo que se trata que tiene Rubén ahorita, es cómo volverse la voz precisamente de los agremiados a Coparmex Puebla, ¿no? Ese es el punto central, ¿no? Hay que hablar en nombre de todos y en beneficio de todos, es cierto. Pero es un problema humano muy difícil, porque siempre pues, tendemos a sentarnos en la gente que conocemos y que vemos. Entonces, es muy común que esto se pierda. Por eso es importante la participación al interior de los organismos, para que también los organismos le ayuden y le digan, ¿sabes qué? Te estás siguiendo mal, ¿no? Es por ahí, el interés de todos es por acá. Es decir, no es un problema de una sola persona, es un problema organizacional en el cual tenemos que tener, por un lado, la visión crítica para no poner presión, como decía Maestro Ojeda, que es lo que hacemos en ciencia política, pero para ponerlo un poquito más claro, la presión crítica, ¿no? De decir, aquí estamos presentes, estamos todos, y la grandeza también, y la generosidad para decir, oye, pero es el objetivo en el que todos estemos juntos. Esta premisa que hemos insistido mucho, ¿no? ¿Cómo buscar el bien de todos que incluye el mío? Eso es buscar realmente el bien común, ¿no? No algo que sea común para todos o para la mayoría. Cuando es para la mayoría no es común. Eso queda claro. Adentro del organismo, en el Estado o donde se trate. O sea, el verdadero bien común parte cuando decimos cuál es el bien de todos que incluye el bien. Y cuando lo pensamos así, entonces generan cosas diferentes. Creo que es el gran reto y bueno, este problema que se ve con Rubén ahorita es el problema que tienen los partidos políticos, el problema que tenemos en las universidades, de cómo hablar y actuar a nombre de nuestra comunidad, ¿no? Me gusta esto que estás diciendo porque no te compromete en nada. No, como no. Dejas la puerta abierta. No. Dejas la puerta abierta muy bien. Está bien. Tienes que renunciar a tu postura. Ver, en mi pueblo hay un dicho que dice: la burra no era arisca. Sí. Durante muchas décadas, señores, la cámara textil sirvió de plataforma para hacer los grandes negocios con el gobierno federal, el ejército, los uniformes de los militares. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue de la mutualidad de los textileros? ¿Se acuerdan? Durante muchos años, la Cámara de Comercio Puebla sirvió de cobertura para los negocios con UMPASA, cuando el azúcar se controlaba, o cuando se controlaba determinados productos de lo que hoy se llama canasta básica, y que los comerciantes, el nieto de uno de los que fue presidente, ahora está, por desgracia, detenido, pues fueron
beneficiados con las dotaciones de azúcar que iban a parar a la industria alcoholera. Durante muchos años, sigo diciendo, durante muchos años, empresarios importantes de esta ciudad, refaccionarias, cosas de ese tipo, se vieron beneficiados por formar parte de los consejos consultivos de la ciudad y sabían por dónde iban a pasar las avenidas nuevas y compraban los terrenos. Durante muchos años, algún empresario que creció potencialmente mucho, exponencialmente, subía y bajaba sus avionetas. ¿Sí se acuerdan? Voy a hacerle como el gobernador. ¿Sí se acuerdan, muchachitos? ¿Sí se acuerdan? O sea, hubo malos empresarios. Hubo malos dirigentes. Sí, claro. Sí, quiero que me digan, salvo Treviño, que yo no metería las manos por él. Bueno, no sé. La Coparmex siempre se mantuvo mucho al margen de esto, ¿eh? De los negocios con el gobierno. Sí. No la Canaco, no la Canacintra. Ay, la Canacintra, pues se me olvidaba. La Canacintra. Vean todos los presidentes de la Canacintra, ¿dónde han estado? Delegados del IMSS. Pero, oye, pues, yo coincido, pero que Coparmex sí se ha logrado mantener al margen. La Coparmex ha logrado mantenerse en medio de todo, el filo de la navaja, dirían. No, yo sí meto las manos por Fernando. Hubo épocas, se ha mantenido. Hubo épocas en las que los empresarios formaron parte del sistema de complicidades con los gobiernos y muchos quisieran que las cosas fueran de nuevo igual, empresarios y gobiernos. Y señores, este país ya cambió, ya estamos en la 4T. Claro, o sea, y ya no nos cancelan y nos clausuran y nos corren de los medios de comunicación por tener un punto de vista diferente al del presidente en turno. Sí, y también los grupos tenían malos agremiados. ¡Claro! De hecho, y hay más conciencia. La razón por la que se muere, que mataron a Garzazada, fue precisamente por eso. Es claro. Decir, no se puso en ese punto, sino se puso en el punto de las empresas en México. Bueno, eso le costó muy, muy grueso. Lo que pasa es que no todo el mundo se rifa así. Por eso digo, no es que sea algo neutral. Al contrario, esto implica una postura. Y esa postura es muy difícil de sostener. Pero creo que es la única posibilidad que tenemos de crear organismos fuertes. Y en ese sentido, creo que sí ha sido más sana la función del Coparmex que de las organizaciones. Con sus asegúnes también, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, es lo que sería el deber ser de los cuerpos intermedios, así es, que sociológicamente son importantes para que funcione el Estado. Claro, son necesarios. ¿No es así nuestro Ojeda? No son importantes, son necesarios. Antropológicamente, yo creo. ¿Perdón? Antropológicamente también. Antropológicamente. O sea, en la teoría de conjuntos, para el que haya estudiado matemáticas, los conjuntos se forman con los iguales. O, bueno, en la época de Hitler, ¿no? Claro. Hay iguales más iguales que otros. Entonces, pues acá, pues si hay alguien que no piensa como tú, pues a ver, siéntate a pensar, oye, ¿por qué tú no estás de acuerdo con lo que yo digo? Pues por esto, no, pero mira, yo te explico por qué no llegamos a ningún acuerdo. Bueno, pero vivimos en la misma ciudad, ¿no? Ojeda. Maestro Ojeda. No, adelante, José Manuel, te doy el uso de la voz hasta tres minutos. Estás muy controlado, algo te pasó. Me han maniatado el día de hoy, no me han dejado hablar, pero está bien. Habla. No, me parece que lo decía hace un rato, en una sociedad como la mexicana, de repente hemos entendido en nuestro sistema político mexicano que los empresarios tienen que jugar un papel como el que estamos discutiendo. Y lo partidizamos y lo subimos al ring cuando consideramos que es pertinente y lo bajamos y lo aislamos. Pero sin embargo, en democracias más consolidadas, en democracias los empresarios pues están
grupos gremiales o no, pues hacen su labor y la hacen su labor de manera significativa, porque son significativos en una sociedad. Pero sin embargo, en la lógica que vivimos en México, los queremos ver en esta lógica del corporativismo que seguramente conoces muy bien, Jesús Manuel. He oído. Y José Manuel lo entiende muy bien. No solamente lo conoce, sino lo entiende muy bien. Y ese corporativismo que te llevaba, pues, a actuar bajo el esquema del sistema político mexicano. Y parece que de repente nos acostumbramos y nos queremos desacostumbrar, y de repente en nuestro imaginario, en nuestro imaginario queremos que regrese. Y así, en muchas de las ocasiones, en muchas de las veces, funciona Coparmex y las demás cámaras empresariales. Incluso pareciera hasta que quieren recibir línea, y cuando no hay línea, del lado donde se suponía que venía, pues parece que viene de otro lado, ¿no? Y entonces, pues está complejo, porque los grupos empresariales, ¿no? En las democracias a donde queremos llegar, los grupos empresariales no reciben línea. Los grupos empresariales, incluso ni siquiera la lógica nacional se debe de parecer a la lógica poblana, ¿sí? Porque la lógica y lo que persigue Coparmex a nivel nacional es otro, va por otro, en otra lógica, pues. Acuérdate, hubo épocas con el señor que está atrás de mí, hubo épocas en las que se consideraba a Puebla la cuna de los movimientos de la iniciativa privada en contra del gobierno. Acuérdate de la reunión de Chipinque en Monterrey, donde estuvieron dos o tres poblanos ya fallecidos. O sea, Puebla siempre ha estado ahí en el... Entonces, cuando llegaban los candidatos en el pasado del PRI, recibían una carpeta de la Dirección Federal de Seguridad o de Investigaciones Políticas de Gobernación. Señor José Ojeda Bautas, el candidato del partido, el presidente ya lo avaló. Aquí tiene usted la información del Estado que le va a gobernar. Y ahí leías los grupos, que si fulanito... Bueno, ¿se acuerdan de las campañas contra don Abelardo Sánchez? Ya no se acuerdan, ¿verdad? Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Las auditorías. Pero los candidatos sabían que tenían que ir a la casa del arzobispo, tenían que ir a la casa de don Abelardo o de don Manuel Gancedo, que vivía a la vuelta, tenía que ir al personaje, al cacique Blas Chumacero, tenía que ir, no me acuerdo con qué otro personaje de aquellas épocas, para que los aceptaran y empezaran a transitar en calma. Pero ahora fue diferente. Se impuso a una candidata como gobernadora. Un exgobernador metió las manos, se mueren los dos, viene una elección intermedia, hay un gobernador interino, etcétera, y volvemos, por eso a mí no me extraña nada, volvemos a la época en la que Nava Castillo, Antonio Nava Castillo, llegó sin que lo conociera nada e intentó gobernar como si estuviera en el ejército, un escuadrón, como si fuera del Estado, los soldados rasos eran los ciudadanos, y cayó. Lo tiraron, decía la gente, lo tiró la universidad. Los jóvenes universitarios tiraron a Nava Castillo. Acaba de salir un libro que ya me mandó Fritz Glockner, una novela sobre la caída de Nava Castillo. Entonces llega otro gobernador interino y luego llega otro gobernador y luego hay una elección y el general también lo mismo, lo enferman. Y viene otro gobernador, Guillermo Morales Blumenkron, ¿se acuerdan? Después de Gonzalo Bautista, que armó un escándalo tremendo, que lo acusaron de matar a los universitarios y demás, todo aquel rollo. Los poblanos hemos vivido todas estas cosas. ¿A poco no? Así diría mi gobernador. ¿A poco no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Cambian los actores. ¿Qué no podemos aprender de la historia, por favor? Volvemos a cometer el mismo error. Ay, vamos otra vez a la... Pero cometemos el error porque precisamente queremos ignorar la historia y queremos anclarnos en esa historia porque de alguna manera... Si no la viviste, pues claro que la ignoras. Y queremos anclarnos. Y al querernos anclar, pues cometemos esos errores. Y me parece que termino la idea
Termina. Y mi comentario va que claramente Coparmex debe de hacer política. Eso es natural y necesaria en Puebla. Si no hace política, pues no tendría sentido un gremio con esas características. El tema aquí más significativo es que no tiene que hacer política partidista o no tiene que generar, ¿sí?, estos grandes diferendos partidistas. Y esa es precisamente la diferencia de la Coparmex del pasado y la Coparmex del futuro. Un expresidente de Coparmex de los últimos y expresidente del CCE, Montiel Solana, es el coordinador de regidores de Lalo Rivera. ¿Cómo separas ahí? Ya terminó mi periodo, ya no soy de la Coparmex, ya no soy de los grupos de iniciativa privada, ahora ya soy político. Eso precisamente es lo que... Es que a lo mejor ahí también los partidos debían tener cuidado en a quién jalan. Sí, el tema es cuando se rompe esa línea invisible, es cuando generan todas las suspicacias, ¿no? Es decir, para quién abonaba o para quién trabajaba. Yo no sé, Rubén, si te llamaron y te dijeron, oye, ¿no te molesta si el expresidente de Coparmex forme parte de la planilla fulana de tal? No creo que lo hayan hecho. Mira, a final de cuentas, los derechos políticos de cada ciudadano son individuales, están ahí, ¿no? ¿Sí? Claro, son individuales. Carlos o cualquier otro de expresidente o socio de Coparmex o que haya pertenecido, tiene el derecho ineludible de hacer lo que quiera con su vida política. Yo creo que en ese aspecto, Carlos puede hacer lo que considere, porque además es importante, o sea, hay que entender que la política debería de ser en beneficio de los ciudadanos, y entre más plural sea, entre más ciudadanos se sumen ahí a con diferentes expresiones, mejor composición deberían tener los gobiernos. Dejando ese punto aparte, pues cada uno de ellos es libre de hacer y de decidir lo que quiera para ellos políticamente. Es cierto que a partir de que cualquier socio de Coparmex, sea expresidente o consejero, algo, decide participar políticamente, Coparmex se tiene que hacer a un lado de Coparmex y ya deja de participar en el organismo. No podemos evitar que cada quien haga uso de sus derechos, pero sí podemos nosotros mantener lo que decía hace un momento el maestro. Debemos de ser políticos, pero es fundamental que seamos apartidistas. Yo creo que eso es difícil, pero estamos todo el tiempo sobre ello. O sea, tenemos reuniones con todos los partidos que nos lo permiten, que nos aceptan o que logramos el acuerdo. Si una política pública o una propuesta nos parece que va en beneficio de la iniciativa privada, de las condiciones para crear y para fortalecer las empresas, nos sumamos, ¿no? Independientemente del partido que venga. Yo creo que por ahí, además, más o menos todo lo que se estaba diciendo previamente, definitivamente la única manera de generar contrapesos naturales es la participación ciudadana, independientemente de a lo que vayamos cada uno. Nosotros como empresarios nos agrupamos en organismos empresariales, puede ser un sindicato, puede ser una cámara, lo que cada quien considere que representa mejor sus intereses, pero así deberíamos estar sumados todos. Viendo lo que hay ahorita, el único contrapeso viable es el de la sociedad, pero tiene que estar organizada. Y creo que Coparmex en ese aspecto cumple una muy buena función ahí. Se organiza a los empresarios, tiene políticas claras, tiene principios claros, tiene estrategia también a nivel nacional y a nivel estatal. Hay temas nacionales que son muy importantes, pero que a lo mejor no tienen relevancia en el estado como tal, ¿no? Temas como, por ejemplo, con las fronteras o aduanas, que son muy importantes para varios de los estados donde Coparmex tiene mucha injerencia. Bueno, nacionalmente es la injerencia de Coparmex, y que a lo mejor en este momento no son tan relevantes para Puebla, pero hay otros que sí. Entonces, podemos ir adaptando todos este tipo de acciones. Y pues también decirte, por ejemplo, nada más dejar claro lo de Fernando. Yo conozco bien a Fernando Treviño, sé de su actuación, es un cuate que ponía el pecho, iba de frente y lo decía y todo. Puede tener una forma que a lo mejor a algunos no les guste, pero iba de frente. Y yo te diría, yo sí meto las manos al fuego por él, creo que estoy seguro que se comportó correctamente. A ver, yo oigo del otro lado. Sí, claro. Algunos líderes de la iniciativa privada, no poblanos, Treviño no es poblano,
se comprometieron mucho con los gobiernos panistas. Y eso es lo que genera el resentimiento de los que están hoy. Y es una factura que está guardada ahí. Dice, ahorita tengo poder. Que eso es la respuesta derivada del resentimiento de cuando se ejerce el poder y se siente que hay grupos de presión. Yo por eso insistía si deben llamársele grupos de presión o más bien son los defensores de los intereses ciudadanos, ¿no? De sus propios intereses. De sus propios intereses, que tienen todo el derecho para hacerlo, por lo menos en un régimen democrático. Así es. Si viviéramos en la isla, no. O en Venezuela, no. Pero aquí sí, todavía, dicen, ¿no? Te pregunto, Rubén, después de estos acontecimientos, tú has recibido quejas de tus agremiados, te han dicho, ya bájale, no te metas, lleva buenas relaciones, ya me mandaron una auditoría. Por cierto, ¿no te han mandado ninguna? No, espero. Prepárate. Pero, o sea, ¿no has recibido o sí has recibido presiones? Llaman las preguntas para que yo también haga mis preguntas a Rubén, ¿eh? ¡Ah! Antes de que se conecte Pepe Merino, porque nos calla a todos. Sí. Mira, Coparmex es, lo reitero, es un organismo plural, hay empresarios de todos tipos, de todos los giros, tamaños, colores. Evidentemente hay unos que están más de acuerdo con esto que otros. Pero a final de cuentas, cuando revisan toda la información, las declaraciones que tenemos, todo, se dan cuenta que no estamos buscando la confrontación. Para nada. Yo tengo muy claro que habrá oportunidad de diálogo. Yo creo que hay muchas cosas o muchos temas más importantes en Puebla que pelearnos o que discutir por algo que realmente no nos va a llevar a nada. Finalmente, siempre, y pueden revisar todas las declaraciones que he hecho desde que tomé protesta. No, yo te he visto muy prudente. Te he visto muy prudente. Sí. Y creo que ese es el camino. O sea, las cosas con las que no estamos de acuerdo, tenemos que señalarlas puntualmente con respeto. Vamos directo, puntual y con respeto. Punto. Pero una vez que lo hemos dicho, una vez que hay que se estableció ya ese punto, pasamos al siguiente. No veo el caso y no creo que deba de ser nuestro papel engancharnos en estos temas. Una vez que proponemos o una vez que señalamos y que decimos, seguimos a lo siguiente. Y siempre, lo he dicho todas las veces que he podido, siempre tendremos la puerta abierta, línea de comunicación abierta, para que podamos sentarnos y dialogar de las cosas que verdaderamente le importan al Estado y a nosotros como iniciativa privada y también como representantes de nuestros agremiados, como empresarios, como dueños de empresas que además son generadores de empleos. Entonces, yo creo que no hay este sentimiento de manera generalizada en nuestro organismo. La mayoría los revisa, tenemos comunicación con todos, bajamos la información, que sepan, antes de tomar alguna decisión, la cabildeamos y la socializamos con distintos consejeros y todo, y entonces tratamos de tener una comunicación coordinada, sensata. Sí, pero del otro lado dice, no, pues estos no generan nada, estos son gerentes, no son los empresarios, no, no, o sea, quisieran oír al dueño de Audi, al dueño de Volkswagen, al dueño del grupo de los 100, al dueño de los desarrollos inmobiliarios, estos de Falín, a quién, porque yo, híjole, es que yo he ido juntando mucha información a lo largo de mi vida, mano, de veras que me voy a condenar yo solo. ¿Y de dónde salieron los permisos para la expansión de los predios inmobiliarios de los Posada? ¿Y quiénes son los socios? ¿Y qué no conviven? Ay, porque los vasos comunicantes en Puebla son maravillosos, por favor. Pero bueno, las preguntas del maestro José Ojeda, porque si no me voy a llevar yo los coscorrones ahorita. Bueno, pero más que preguntas, yo me parece que son como reflexiones. Y reflexiones en la lógica politológica. Me parece que las instituciones están formadas por personas. Las instituciones no son entes fríos, aislados, sino precisamente son personas de carne y hueso, como José Manuel, que ya estuvo ahí.
Y estas instituciones pues, requieren en diversos momentos reinventarse. Pero estas instituciones también es muy significativo porque en la percepción y lo que hemos hablado y lo que hemos discutido un poco el día de hoy, pues pareciera como que hay que generar un hacia adentro como una reflexión, porque lo que es claro es que si la Coparmex estuviera bien, no estuviéramos discutiendo estos temas, ni en la lógica nacional ni en la lógica local. Tampoco significa que esté mal. Lo que significa es que hay un sentir en la sociedad, como bien me encantó mucho estas frases, estas palabras, hay que ciudadanizar la Coparmex, pues está padrísimo, ¿no? Porque pareciera que no está ciudadanizada. Y si la ciudadanizamos, pues va a ser ese sentir de lo que requiere esta sociedad y estos nuevos tiempos, porque requerimos empresarios fuertes. Y este es el tema. Déjame nada más precisar, ¿qué es un empresario fuerte? Un empresario fuerte es aquel... ¿Carlos Slim no es un empresario fuerte? No, bueno, a lo mejor de... El señor que puso su negocio de renovación calzado en la 7 Sur y la 9 Poniente, que por cierto es muy bueno, ¿es un empresario fuerte? Este es el ejemplo interesante y de ahí para arriba... Empresarios fuertes significa que tienen un esquema institucional que fortalece la vida empresarial. Y actualmente pareciera que no está. Ah, o sea, el empresario fuerte no es el que llega y le abren la puerta del Palacio Nacional y entra y desayuna. No. O el que quiere comprar Banamex a nombre de un movimiento político. En los empresarios por la 4T o cómo se llama. Y en el orden local, ¿qué? ¿El empresario fuerte es el que más amigos y compadres políticos tiene? En sentido estricto, no debería. Entonces vamos a ser parejos. Vamos a señalar a los que no lo son, por favor, hombre. Eso es claro. Hay más del otro lado que de este. Y por eso me parece que la autocrítica al interior puede ser muy significativa, porque la sociedad sí requiere Coparmex. Y repito, es decir, Puebla necesita Coparmex y necesita las demás cámaras. Sí. En este caso. Salvo, y quizá en esto me tengas que dar la razón. Que la Coparmex o cualquier organismo de la iniciativa privada pudiera convertirse en la escuela de cuadros de un partido político. Eso sería equívoco. Sí, terrible. Y quizá esa es la visión que hay del lado del gobierno. Quizá. Sí. Y habría que trabajar en hacerle ver que no es así, señor Rodoreda. Sí, mira, estamos hablando todo desde el punto de vista del organismo, ¿no? Y de la sociedad. Pero también hay que, si vamos a criticar, vamos a criticar también la actitud de la autoridad. Porque precisamente quienes ponen las etiquetas son las autoridades y las ponen con el que le causa más molestia. Hubo una época en que la Concanaco fue la causa de las molestias. Entonces esa era la marcada. Hubo otro tiempo que... En mi pueblo dicen el único, que solo... Solo tú sabes dónde te aprieta más el zapato. Exactamente. El único organismo que nunca ha sido etiquetado ha sido el Consejo, ahora el Consejo Mexicano de Negocios, lo que era antiguamente el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Porque esos, como los señores grandes, los grandes empresarios son los que siempre se acomodan. Esos nunca son. Pero los entonces, demás, José Manuel, el problema, el problema no está en Coparmex, el problema está fuera de Coparmex. El problema está en la forma en que se etiqueta la gente y en la forma en que se etiquetan las cosas y no se ve el objetivo final de la institución. ¿Y quién los etiqueta? ¿Quién es el gran etiquetador? La autoridad. La autoridad es la responsable de que Coparmex esté así. La autoridad es... No, que lleva Coparmex, disculpa. Lo menos en mi experiencia personal, la autoridad es la que etiqueta. Hace muchos años a los comerciantes, a los abarroteros, los criticaban de cambiar las etiquetas. Permíteme, es que... Hoy día el gobierno es el que pone las etiquetas. Sí, no, es que el problema está en que porque hubo uno que fue muy grosero, lo etiquetó el organismo como ya enemigo. Y entonces ya no hay diálogo, espérame tantito.
autoridad, no etiquetes y platica con la gente. Es gente, son personas, son organismos que tienen objetivos y sus objetivos a lo mejor no están de acuerdo con lo que tú estás pensando, pero dialoga y busca una solución. Yo pongo, y lo he dicho aquí y lo he dicho muchas veces, el discurso de Javier Solana en NUSEM. Trabajemos en las cosas que coincidimos y no nos pongamos a discutir todo el tiempo y perdamos el tiempo discutiendo en lo que no vamos a coincidir. Trabajemos en las cosas que estamos coincidiendo. Y eso es lo que no quiere la autoridad muchas veces. Yo estoy seguro que las propuestas de organismos, estoy ahorita fuera de todos los organismos, no estoy siguiendo qué es lo que hacen, pero de las propuestas de los organismos hay muchas que son para beneficio de la sociedad, pero como vienen de fulano de tal, que es un organismo, ese organismo está etiquetado y ya no lo tomo en cuenta. Toma en cuenta toda autoridad. Eres autoridad de todos, no de unos. Y lo que está sucediendo, y en este sexenio concretamente, está sucediendo que tenemos una autoridad que solamente escucha a los que votaron por él. Y te lo han dicho, usted mismo lo ha dicho, maestro, antes de que me conteste. Este gobierno ha buscado la división de la sociedad. Yo y es insisto, lo que usted mismo lo ha dicho. Entonces, dejemos de hablar de la división de la sociedad y pensemos José en la área común. Pensemos en todos. Insisto que chequen en su WhatsApp, en el WhatsApp de todos nosotros, el de los lunes, un artículo que les mandé sobre gobernar con el resentimiento. Es una experiencia no de México, no de Puebla, es un artículo a nivel internacional. Si queremos construir una sociedad para el bien, póngale común, el apellido se lo ponen ustedes, una sociedad de ciudadanos felices, que sientan sus derechos plenos, que los ejerzan. No podemos meter el resentimiento como herramienta de gobierno. Perdónenme ustedes. Pero, ¿y cómo estamos? ¿Y quién está? Eso sucede en las dictaduras. ¿Cómo están los actuales gobernantes? Es el caso de Virgilio, ¿no? El caso del método de Virgilio. Bueno, ya llegó el padre. El emperador Virgilio. Nos va a callar el padre de manera. No, espérate, el padre Merino ahorita está aprendiendo cosas. Pero me parece que pensar que hay edades en las que se puede seguir aprendiendo, ¿eh? Pensar que la culpa la tiene otro ajeno a uno mismo, me parece que puede estar errada ese análisis. Las instituciones no pueden depender de que el que está mal es el que está enfrente. No. Me parece que el aprendizaje está en que lo que le toca hacer a cada uno, desde luego, si desde el lado del gobierno está mal, la reflexión va a estar ahí, pero de ellos. Pero si del lado de que lo que se ha dejado de hacer, sí, le toca a la institución corregirla. Y la Iglesia Católica aquí es la que nos puede enseñar de la mejor manera. Espérame, sí. No metas al padre Merino todavía en esto. No, pero es que la institución más fuerte y más antigua del mundo, sí es la Iglesia, y la que mejor entiende que se tiene que transformar a sí mismo. Nada más como reflexión personal de cada uno para ya dejar el tema y pasar a listo. Permíteme. Por eso te voy a permitir, pero quiero decirles nada más una reflexión final sobre este asunto. De la separación, de la confrontación, del enfrentamiento, hay quien dice es que se dividió la iniciativa privada, es que se rompió la unidad, se rompió la luna de miel. Perdónenme, yo nunca vi a la Coparmex haciendo campaña al lado de la 4T, nunca. Entonces no puedes partir de algo que no es cierto. Yo creo en los organismos que están del lado de la sociedad civil. Les doy mayor beneficio que a los que tienen una parte de la sociedad civil. Pero bueno, es otro asunto. Quisiera oír un comentario final sobre estos temas, a ver si nos orientan en algo y si quieren continuamos la otra semana o dentro de 2 semanas o 3 semanas. Va a haber mucho tema a lo largo de este año, de aquí al 24. Yo lo que digo, no parto de que el de enfrente está mal. Yo lo único que digo es que hay que reconocer los errores. Una de las características principales de los liderazgos es la humildad. Y dentro de la humildad es reconocer los errores.
Y aquí yo no he visto, por parte de la autoridad actual, ni aquí ni a nacional, que reconozca un error. Y creo que debe haber cometido ya alguno, ¿no? Pero no lo reconoce. Siempre la culpa la tiene el otro. Entonces, es lo único que digo. Hay que reconocer errores. Y hay que expresarlo. Doctor Alvesu. Hay que ofrecer disculpas. Quisiera retomar esta parte que decía. No he visto ninguna por parte de las autoridades. Tampoco he visto muchas por parte de los organismos. Pero por las autoridades no he visto un solo reconocimiento de un error. Y creo que ha habido bastantes. Lo que debemos hacer es que el Pepe Merino entre también. No lo metas. A ver, Rubén Furlong. Rubén Furlong. Perdóname, tengo que salir a una ronda. Sí, claro. Yo nada, me quedaría brevemente, les diría, Coparmex en este momento y afortunadamente goza de buena salud, está fuerte, está trabajando bien, tenemos buen número de agremiados y estamos listos para trabajar, para proponer, para señalar, porque esa es nuestra chamba. Eso es lo que nos toca a nosotros como representantes de un sector de la iniciativa privada. No vamos a confrontarnos, no vamos a iniciar pleitos. Cuando haya que señalar algo, lo haremos con respeto y con oportunidad, como lo hemos venido haciendo. Y vamos a seguir comunicándonos. Y estoy seguro, como decía alguno de ustedes hace un momento, que hay puntos en común donde nos vamos a encontrar y donde vamos a poder trabajar. Independientemente de la visión que tengamos de cómo debe de manejarse la política o el Estado, creo que sí hay puntos que son importantes, que nos interesan a todos. Lo que decíamos hace rato, la seguridad, el desarrollo económico, las oportunidades, el rescate de las instituciones educativas, todo lo que traemos, creo que hay puntos donde vamos a encontrarnos, vamos a trabajar. Evidentemente habrá otros donde chocaremos un poco, nos desencontraremos, pero siempre lo haremos con respeto, siempre buscaremos el canal del diálogo, siempre tendremos un lugar en nuestra mesa para la autoridad, para platicar, pero también iremos avanzando. La agenda Coparmex es muy amplia. El tema político a veces acapara muchísimos reflectores, pero en realidad tenemos muchos temas con los que estamos trabajando día a día. Y definitivamente somos políticos, pero somos apartidistas. Pues acá tienes un espacio, cuantas veces lo necesites y lo requieras, para expresar lo que piensas como presidente de la Coparmex, Rubén Furlong. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo a todos. Me dio mucho gusto saludarlos. A José Manuel, hacía tiempo que no lo veía. Qué gusto. Cuídense mucho. Cuídense mucho del COVID. Acaba de salir una noticia y la checan ustedes. Parece que al gobernador salió positivo ahorita. Qué pena. Cuidémonos mucho todos. Esto qué sigue con pena. Eso todos estemos muy bien. Nos apena mucho. Si es que sí. Sí, a mí también es. Ojalá y no lo sea. Espero que no lo sea. Y en caso de que sea de verdad, que salga muy bien, que sea rápido y todos cuidémonos, ¿no? Esto está muy difícil todavía. Así es. Muy bien. Les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muy amable. Y buenos días. Y gracias por todo el tiempo que nos dedicaste hoy. No. Doctor Arbesú. Bueno, nada más para cerrar rápido con un comentario y retomar un poco lo que decía el maestro Ojeda sobre las empresas fuertes, ¿no? Yo, si me permites, ya las entiendo como las empresas congruentes, ¿no? Creo que ese es el punto, cómo ser congruente cada comunidad con su misma naturaleza, ¿no? Si la empresa es congruente con su naturaleza y su representante también, debe buscar primero la función de representado. Creo que ese es el gran problema. ¿Cómo olvidarme de mi situación y mi privilegio para buscar el de que corresponde en cada situación, ¿no? Ese era todo el comentario. Muchas gracias, Jesús. Sí, estoy viendo por acá nada más para confirmarles lo que acaba de decirnos Rubén. Está en la rueda de prensa, pero a lo mejor lo dijo. Pena, dice, última hora, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, confirma que dio positivo COVID. Comentó que se encuentra en tratamiento y aislado en su casa. Híjole, no me gusta la noticia. Última hora, aquí MBS Noticias también señala lo mismo.
aunque está en vivo, ¿eh? Está en vivo en su rueda de prensa, seguramente. Hasta el momento no presenta ningún síntoma, sin embargo, se ve lo que se encuentra en tratamiento médico. Dio positivo. Bueno, pues yo, créanme que mis oraciones este día estarán dedicadas a que no sea nada grave y que supere pronto la enfermedad. Hoy día ya hay muchos adelantos, a mí todavía me tocó el Delta y la vi cerquitititita. Yo espero que no pase a más. Pepe, ¿algún comentario final? Creo que no. Ojeda. Sobre estos temas, ya para ir con el... Sí, con el nada más padre. Rapidísimo, mi comentario es el reto de la Coparmex, desde mi punto de vista, es como, y el reto y la mejor manera de poder fortalecer es ciudadanizarse y que su bandera sea la ciudadanización. Eso, listo. ¿Ya, nomás? Me dijiste un comentario rápido y... No, te dije rápido, nomás te dije un comentario final sobre estos temas, ya para entrar con el padre Merino. Sí, me parece que ha sido muy acertado que hayas tenido al presidente Coparmex. Me parece que las voces se deben de escuchar. Durante años los organismos empresariales... Eso habla mucho de lo que representa en nuestra sociedad, en nuestra aldea. Pues es fundamental esta voz, y sobre todo una voz que no sea a modo, sino una voz pues que realmente genere crítica, pero desde la postura que construya proactiva, ¿no? Pues eso. Bien. Reverendo Padre Don José Merino y Benítez. Benítez. Bueno, muy buenos días a todos. Los estuve escuchando y bueno. Yo quisiera partir precisamente del comentario del señor Furlong. Es algo muy antiguo dentro de la iglesia. Vamos a fijarnos en lo que nos une, aunque sea poquito, para que cada vez nos una más hasta que no nos separe nada. Es decir, hemos manejado mucho una metodología de la división. Hemos manejado mucho el desquite, el resentimiento. Y eso nos ha llevado a una tristeza muy grande. Ahora, creo que la invitación queda muy fuerte. O sea, ¿qué tanto nosotros vamos a ser capaces de formar una sociedad en unidad? No en uniformidad, en unidad. O sea, que nosotros veamos, es un solo país. La sociedad, de una forma o de otra, la vivimos todos. Entonces, todos la construimos, todos la cuidamos, todos la compartimos y todos la gozamos o la sufrimos, o la gozamos y la sufrimos. Ahí es donde tenemos que ya entender de una vez por todas, que no son muchas sociedades. Es una sola sociedad que estamos construyendo, compartiendo, gozando y sufriendo. Por lo tanto, es una sociedad ante la que somos responsables. ¿Nuestra respuesta cuál es? ¿Cómo vamos a hacer la sociedad? Y entonces, fíjense que aquí, no es que quiera jalar el agua a mi molino, sino que así es. ¿Con qué espíritu estamos manejando? ¿Espíritu de solidaridad? ¿Espíritu de subsidiariedad? ¿Búsqueda del bien para todos? ¿Sano y legítimo respeto a la autoridad? Y cuando entendemos autoridad, es el plan del autor. Hay algunos que mandan y no tienen autoridad. Hay algunos que no mandan y tienen mucha autoridad. De Jesús decían, mira, habla con autoridad. O sea, Jesús no mandaba a nadie. Pero Jesús
hablaba con autoridad. Entonces, que nosotros sepamos tener autoridad, es decir, seguir el plan del autor. Ahí está lo importante. Que nosotros sepamos entusiasmarnos porque nuestra sociedad verdaderamente tenga una línea de seguimiento. Felicidad. O sea, busquemos ser felices. Yo creo que todos coincidimos, todos queremos ser felices. A veces como que nos falla bastante la metodología, pero no las ganas. Tenemos ganas de ser felices. Tenemos ganas del progreso, del desarrollo. Tenemos ganas de poder llevar a nuestros hogares paz, tranquilidad. Tenemos ganas de la salud, de las tres formas de salud. De la salud biológica, que hay que cuidar muchísimo. De la salud financiera, que hay que cuidar muchísimo. Pero como base es la salud espiritual, que hay que cuidar muchísimo. ¿Qué espíritu tenemos? ¿Espíritu egoísta o espíritu de amor, de servicio, de acompañamiento, de purificación y así de amplia solidaridad con toda nuestra sociedad? O sea, no somos un aglomerado de gente, no somos una cajita de canicas, sino somos un conjunto de personas inteligentes, libres, con espíritu, con sentimientos, que vamos compartiendo un territorio y un tiempo, y que por lo tanto tendremos que ir llevando con toda la armonía con los demás el beneficio de todos, para salud de todos. Fíjense, yo creo que aquí es donde vamos encontrando muchos caminos. Ya dejemos de estar haciendo un camino torcido, de tristeza, de angustia. O sea, hay algunos que ganan mucho para sus egoísmos, ganan mucho haciendo una sociedad estresada, neurotizada. Para nosotros se gana mucho más si sabemos hacer una sociedad fraternal, en unidad, en solidaridad, a fin de cuentas en amor. Ese es nuestro común denominador. Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Ahí tenemos todo el mensaje de Jesús. ¿En qué vamos a conocer que nuestro país es un país discípulo de Jesús? ¿En que existe amor? Amamos al país, pero el país no es un término. El país es una realidad, con un territorio y un conjunto de hermanos que vamos compartiendo este territorio. Y lo vamos compartiendo en toda la ilusión que forma la esperanza de un futuro mejor. Cuando vemos las caritas de los niños y decimos, este es el futuro de México. Cuando nosotros ya no estemos, ellos serán los que estarán gozando o sufriendo las decisiones que ahorita nosotros estamos tomando y las acciones que estamos realizando. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos una mente de solidaridad, de subsidiariedad, de responsabilidad, con verdad, con justicia y con amor. Ahí es donde está todo nuestro punto de vista.
porque ahí tenemos la mirada, es nuestro punto de vista, porque ahí tenemos la mirada, hacia allá vamos. Y entonces, que nosotros, así, vayamos fraternalmente caminando. Somos un conjunto de hermanos. La mayor parte participamos de la misma fe y tenemos, por lo tanto, un Padre común, Dios nuestro Padre, y una Madre común, María de Guadalupe. Y así ver, todos. Pero, en la Biblia se exponen muchos de los casos o algunos de los trascendentes de del pleito de los hermanos. Sí. Las tribus, en términos amplios, los judíos peleados con estos, con aquellos y con los demás allá. Hasta nuestros Caín días. Y Abel. O sea, la prudencia, que no es una palabra muy usual, pero ¿no será que nos falta prudencia, que nos falta vencer el orgullo, que nos falta vencer la vanidad? El que tiene el poder es para ejercerlo y dominar al otro o para servir a los demás. Quizá es la autoridad, es el plan del autor. El que tiene poder con autoridad convierte su poder en servicio. Grandioso. Sí, claro. Interrumpí, maestro. No, está bien. No. Entonces, yo creo que todo esto es lo que nosotros tengamos como un ideal. O sea, donde sepamos el que tiene poder, autoridad, mando en una organización, en una familia, en una chambita, en lo que sea, que lo sepa hacer con amor. Les decía, todos tenemos un mismo Padre, nuestro Padre Dios. Todos tenemos una misma Madre, y aquí en México, María, bajo la forma de Guadalupe. Aquí estoy, nos dijo ella. Aquí estoy, que soy tu Madre. Y entonces, que nosotros así tengamos toda la fortaleza. Eso es tener fe. Tengamos fe en nuestro país. Con fe caminemos, confianza, pero la confianza no se exige, se gana. Y la confianza la vamos a ganar con la veracidad de nuestro pensamiento y palabras, pero también la vamos a ganar con la justicia. Y si la Biblia está llena, es precisamente para indicarnos lo que no está bien, y está el juicio también. O sea, desde el primer diálogo que se hace entre Caín y Dios, donde Caín dice, bueno, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Sabes qué? Miren, no somos guardianes. Mejor seamos hermanos y protejámonos unos a otros. Hay un dicho vulgar, pero muy cierto: hoy por ti, mañana por mí. Y que sepamos ir caminando así, para ser una sociedad verdaderamente solidaria, una solidez de unidos todos. No es lo mismo unidos que amontonados. En la combi vamos amontonados, y si se bajan vamos más cómodos. En la vida vamos unidos, y si se suben iremos con mejores resultados. Ahí es donde está nuestra unidad, unidad por la fraternidad y fraternidad por nuestra fe. Por eso tengamos mucha fe, por eso nuestra fe es frecuentemente atacada. ¿Por qué? Porque a muchos no les conviene la unidad. Un pueblo unido, lo dicen todos los mítines, pueblo unido jamás será vencido, pero unido, no amontonado. Y entonces, que nosotros sepamos llevar la unidad en la diversidad de pensamientos,
porque vamos uniendo nuestro pensamiento con otro pensamiento diferente del otro para poder dar por resultados un pensamiento más rico, que tenga mucho mejores frutos. Y ahí es donde estará la fortaleza de nuestro país. O sea, un país que tenga una gran fe, confianza, un país que tenga una gran respuesta, responsabilidad, un país que tenga un gran amor, energía vital para poder lograr las grandes metas. Y así, con fe, ejercitamos responsablemente el amor. Y estoy usando el término amor, no romanticismo, eso es fácil y barato. No, el amor que significa acompañamiento, que significa comprensión, que significa servicialidad, que significa perdón, cosa que se nos ha olvidado. Hace rato lo decían. O sea, ¿por qué no somos capaces de decir perdón, me equivoqué? Y muchas gentes rasgaron sus vestiduras cuando el Papa dijo, perdón, nos equivocamos. Y ahora vamos a tomar otro camino, porque no es solamente ya me equivoqué. Eso puede llegar hasta la desfachatez. No, me equivoqué y ahora voy a corregir, y voy a corregir de esta manera y de esta otra. Y estamos en continuo estado de corrección, ocupando el término griego penitemini, continuo estado de penitencia. Es la situación del ser pensante que al mismo tiempo analiza su realidad y su comportamiento para hacer que su comportamiento mejore, para mejorar la realidad de su ambiente. Pues bien, tenemos este inicio de semana. Que Dios nos bendiga a todos, que podamos hacer una sociedad próspera y feliz, porque somos responsables y llenos de amor en todo lo que hacemos. Seamos fraternales y que Dios nos acompañe a todos. Muchas gracias, Padre Merino, muy amable. Hoy es el día de San Antonio Abad. Hoy Antonios. La tradición de llevar a las mascotas a bendecir. Cielos. Los pajaritos fueron el otro día. El otro día fueron la peregrinación de los que se dedican. No, pero hoy es día de llevar a los perros, a los gatos, a las iguanas, a los ratones blancos y algunos líderes sindicales y políticos también. Bueno, yo no sé de eso. Bueno, luego le cuento. A lo mejor hay fuegos artificiales dentro de la iglesia cuando echen la bendición y el agua bendita. Bueno. Pues fíjate que seguido como que da miedo echar agua bendita. ¿Ah, sí? Pero pues ni modo. ¿Porque rebota, padre, o qué? No, no, aquí no se salva nadie. No, fíjense que tengamos. Bueno, ya todos los medios de comunicación están informando del tema del gobernador Miguel Barbosa, que dio positivo, que él mismo lo dio a conocer en la conferencia de prensa de esta mañana. Dice que no tiene síntomas. Sí, que está sintomático. Está bajo supervisión, está trabajando desde su casa. Y pues qué bueno, ¿no? Que sea así, que sea leve, porque él padece diabetes y una de las cosas que te agrede mucho, no solo el COVID, sino las medicinas que te dan para combatirlo, las cortisonas, estas cosas para desinflamar pulmones, bueno, no sé dónde la atacaría, ¿no? Te afectan el tema del azúcar, de la glucosa. Entonces,
nuestras oraciones por su mejoría. Algo final, señor José Ojeda, señor Rodoreda, señor Arbesú. Muchas gracias. No, un abrazo nada más, esperando que están preguntando por aquí. Muy feliz. Están preguntándome por aquí en el chat del Face que dónde se fue a la peluquería el maestro José Ojeda, que lo dejaron muy chinito. No, es que no me peiné. No me peiné. Bueno, señores, mándenle su pastel, su telegrama de felicitación a Luis Echeverría. 100 años, no cualquiera cumple 100 años hoy día. Directo y sin escala hasta San Jerónimo Lídice. ¿Y quiénes estarán con él? ¿Augusto Villanueva? No, pues Muñoz Ledo tiene que estar, ¿no? ¿Germán Sierra? Germán Sierra. Sí. Bueno, mañana vamos a hablar de Luis Echeverría Álvarez con Fritz Glockner, que ya me dirá usted si no tiene investigaciones del sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Estará por acá Fritz, estará Osvaldo Jiménez con su comentario, Andrea Sandoval desde Suiza, y Noéx Balanqué con temas de poesía y todo esto. No sé quién más tendré mañana de invitado, pero aquí estaremos a las 8 de la mañana. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días. Dios los bendiga. Un abrazo a todos.